siquiera vamos a participar. Entonces, no nos interesa participar sin voto. Entonces, de una vez hacemos la aclaración, aunque no digan el decreto, o a lo mejor hablan de otros organismos empresariales. Pero los que estuvimos presentes, no habría voz. Les deseamos mucha suerte al gobierno, pero presentamos a su vez el día de ayer otra postura, pensando en que sea un gobierno pues, que busque la manera de ciudadanizar sus actividades. Un proyecto netamente empresarial, no tomar en cuenta al sector empresarial con voto, pues es un error. Entonces yo creo que se dejó sobre la mesa de la Secretaría General un nuevo posicionamiento que también estamos completamente seguros de que con la apertura que hay con el Secretario General de Gobierno puede ser reconsiderado ese decreto y pueda ser corregido.